enfrentamiento con la policía. Estamos en una marcha pacífica y la policía hoy día nos ha remitido con bombas lacrimógenas directa al rostro, a la cara y al cuerpo. ¿Hay heridos? Tenemos dos profesores heridos de Paruro, uno de Chubivilcas, que están yendo al hospital de Ciudadanas, cayeron al rostro, la rota en la nariz. Bueno, como ustedes tienen conocimiento de que ellos no tienen autorización para ir al aeropuerto, no pueden rebasar la situación por la misma garantía que se le puede dar a la propiedad pública y privada. Por lo tanto, nosotros le hemos exhortado a sus miembros, pero si es que nos rebasan de acá del obra, nosotros vamos a utilizar la fuerza que corresponda. Ya tenemos una ruta alterna, como ustedes saben, siempre está inalterable la ruta. Por el momento es muy posible, como ustedes saben, la llegada de algunos turistas, pero ya nosotros hemos visto por dónde deben salir de acá del aeropuerto, se le está protegiendo la ruta.